Bona nit, benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista d'actualitat. Avui tenim amb nosaltres a José Morillas, secretari general de l'Acció Sindical del Vallès Oriental i Maresme, que ens ve a parlar doncs, de la convocatòria de la vaga general per aquest 29 de setembre. Bona nit. Bona nit. Abans d'entrar en matèria amb la reforma laboral, quin és l'ambient que es viu en quant a aquesta convocatòria de vaga els dies previs? Yo creo que el ambiente que se está viviendo pues, bueno, es un ambiente bastante optimista en cuanto al tema de la convocatoria de huelga, más que nada porque el hecho de ir a explicarla prácticamente pues, al seno de todas las empresas y directamente con los trabajadores, pues bueno, los trabajadores están recogiendo aquello que lamentablemente se ha legislado en el BOE. Entonces, por lo tanto, es evidente de que se está asumiendo desde un concepto de responsabilidad, pero desde un concepto de responsabilidad para asumir y realizar y hacer la huelga. Quina valoració feu de les vagues que heu organitzat anteriorment i d'aquesta manera quin pronòstic feu de participació per aquesta? Bueno, nosotros entendemos que cada huelga pues, se ha hecho bueno, pues, en unos momentos o en unos tiempos determinados y bueno, pues, incluso hasta desde unos conceptos históricos, las primeras huelgas que se hicieron con Felipe y la última del año 2002 que se convocó incluso pues, con Aznar en el poder, ¿no? Bueno, pues las consecuencias que hubo en este tiempo fue que se dio marcha atrás en parte de la reforma que incluso había iniciado Felipe González, incluso con el gobierno de Aznar prácticamente se dio y se rebobinó todo y se dio marcha atrás a todo. Claro, la huelga del 14D es una de las primeras huelgas generales que se hacen en España y prácticamente el paro fue total, por no decir prácticamente el 100%, ¿no? Y las otras huelgas pues bueno, pues han estado rozando el 85 y el 90%. Nosotros entendemos que esta huelga pues va a ser una huelga desde esa responsabilidad y desde esa preocupación que tienen los trabajadores, estamos convencidos de que va a superar el 85 también o el 90%. E incluso ya se han acordado servicios mínimos y tal, y por lo tanto, pues bueno, aunque tenga que haber un respeto pues hacia el cumplimiento de esos servicios mínimos, el paro va a ser un éxito. Per arribar a aquest 85% d'expectatives que teniu, quines accions esteu prenent per conscienciar els treballadors i que s'animin a la vaga? Bueno, pues claro, nosotros no tenemos los medios de comunicación, evidentemente, que tienen otro lobby y otro grupo de presión para estar completamente y diariamente bombardeando con todos esos medios que tienen, poniendo en duda la participación de los trabajadores en esta huelga, pero sí que tenemos pues bueno, pues el quehacer de cada día y cada noche de estar asistiendo empresa por empresa y tajo por tajo y asamblea por asamblea explicándoles a los trabajadores qué recoge la legislación, cómo les afecta esta reforma a ellos y en qué les va a afectar directamente si el empresario opta por aplicarla dentro del seno de la empresa. ¿Y en quin moment es decideix fer aquesta vaga i com es concreta el dia del 29? Sí, es decir, la huelga es evidente que no es una consecuencia de un día para otro, primero porque los trabajadores, lo menos que estamos siempre pendientes de convocar huelgas generales, es evidente, ¿no? Las huelgas generales a veces, y en otras traslaciones en otros países y tal, pues a veces han tenido connotaciones políticas. En España y en Cataluña ni en ningún sitio este tipo de huelga pues se le puede dar ningún tipo de matiz de este tipo, sino todo lo contrario. Hay una agresión a los derechos que teníamos los trabajadores, hay un impedir que el 50% de los jóvenes de nuestro país que están parados puedan acceder al mercado laboral y puedan acceder a tener un puesto de trabajo digno, y estas son las razones por las que se convoca la huelga. La huelga es que prácticamente es la respuesta a todo un año de negociación. Un año de negociación de forma tripartita entre patronal, gobierno y sindicatos, donde todas las partes han ido exponiendo encima de la mesa pues todas aquellas pretensiones que desde la defensa de cada uno de sus intereses pues se han estado llevando a cabo en la negociación. Lamentablemente y al final lo único que ha quedado encima de la mesa son las pretensiones de la patronal, incluso mucho más duras aplicadas por el propio gobierno del Partido Socialista, lo cual evidentemente y a finales de mayo ha sido lo que, una vez que incluso se había legislado, es lo que nos ha hecho ir a la convocatoria de la huelga. Doncs ara sí, entrem en tema de la reivindicació que ens tenim involucrats. En quins punts de la reforma laboral, que imagino que són molts, no esteu d'acord? Bueno, la reforma en tamaño folio tiene 64 páginas. 64 páginas que son negativos hasta los números de las páginas, ¿no? Y hasta por ser negativo, incluso hasta su fecha de publicación, que la sacaron este sábado pasado, ¿no?
Pero aparte de todo lo que pueda ser una anécdota, lo que lamentablemente sí que recoge esta reforma es la pérdida de derechos que hasta ahora pues había costado mucho en el mundo sindical y en el mundo de los trabajadores haber conquistado. La reforma en un primer momento se ha querido vender y algunos medios de comunicación, incluso de la derecha y algunos incluso que presumen de progresistas, han estado vendiendo esto como que era la forma de crear empleo y la forma de integrar al mercado laboral a ese 50% de jóvenes que tenemos parados. Lamentablemente esto no es así. Es decir, aquí una generación de parados en este país, incluso una generación con el crecimiento último que ha habido de llegar a esos 4 millones y medio de parados, que posiblemente y lamentablemente posiblemente estén condenados a estar muchísimos años en paro. Y esto es lo que es vergonzoso, que la reforma laboral no vaya encaminada y no vaya reconducida a crear trabajo para todo este colectivo. Sin embargo, ¿hacia quién va dirigida la reforma? La reforma va dirigida sencillamente a aquellos que tenemos un puesto de trabajo. Aquellos que tenemos un puesto de trabajo porque como a los demás ya los tienen marginados, ahora vienen en busca de los que tenemos un puesto de trabajo, a machacarnos, simplemente a machacarnos. Es decir, han creado un tipo de flexibilidad para que los empresarios puedan despedir a los trabajadores de una forma muy sencilla, 20 días y a la calle. Ahora los trabajadores tenían derecho, cuando eran despedidos, a poder llevar a cabo a través de un expediente, negociación colectiva, etcétera, etcétera, 45 días por año. Sin embargo, a partir de ahora ningún empresario va a aplicar ningún despido ni por 45 ni por 33. Los trabajadores van a ser despedidos con 20 días y con el tope de una anualidad. Pero es mucho más vergonzoso porque si incluso entramos un poquito más, porque se les ha dado mucho más también. Es que de esos 20 días el empresario solo está obligado a pagar 12. Los otros 8 tendremos que reclamarlos al Fondo de Garantía Salarial, al Estado. ¿Qué quiere esto decir? Que nos van a despedir las multinacionales en nuestro país y encima nos vamos a pagar nuestro propio autodespido. Esto es lo que es lamentable, esto es lo que es un atentado a cualquier tipo de libertad de los derechos que tenemos los trabajadores y por esto la respuesta de la huelga.